Pumar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Concejales de Arauca y líderes comunales realizan conversatorio en los diferentes barrios para conocer la grave situación de inseguridad que se está viviendo. Los concejales del municipio de Arauca y los líderes comunales realizan una serie de reuniones en las comunas y barrios para conocer la situación de inseguridad que se vive en la capital araucana. Estamos haciendo un trabajo que es una iniciativa de los concejales y por supuesto aceptada por los presidentes de las juntas de acción comunal. Nos ha correspondido a nosotros convocar a todos los presidentes y reunirnos. Tuvimos una reunión que la consideramos nosotros como una sesión ampliada, yendo a los barrios de la Comisión Tercera del Consejo. Los concejales muy acuciosos asistieron, hicimos algún ejercicio importante que es tratar todos los problemas que tenemos en los diferentes barrios. El líder comunal de Arauca señaló que en la comuna número 5 existen unos 15 asentamientos. Toda la comuna 5, una comuna supremamente extensa, que tiene 20 barrios legalizados, pero que tiene unas 13 o 15 invasiones, de las cuales surge un gran problema de inseguridad. Surgen problemas porque la poca vigilancia que puede hacer nuestras autoridades debido a la extensión de la comuna no permite que sea efectivo el trabajo que ellos están haciendo. Uno de los temas importantes que se trató fue la unidad que debe existir entre todos los comunales y la comunidad. Tratamos muchos temas sobre los problemas de inseguridad por los hurtos, por los robos a casas, por los atracos, por el consumo de drogas psicoactivas, por los problemas que tenemos en los diferentes, donde tenemos la parte de la Villa Olímpica, donde tenemos todas las instalaciones deportivas, que es donde estas personas más que todo se reúnen a consumir y hacer pues de las suyas. Tratamos unos temas importantes como la unidad que debemos crear, una unidad de criterio entre las personas que estamos a cargo de la vida cívica y la convivencia y el liderazgo comunal y el liderazgo social con las autoridades. ¿Para qué? Para dar unos resultados frente a una problemática inmensa que tenemos de inseguridad. El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojunta del municipio de Arauca, dijo que esta iniciativa de los concejales es bienvenida a la comunidad. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en busca de mejorar esta situación, que baje realmente el delito, bienvenido. Yo creo que hay que articular acciones y esta iniciativa me parece supremamente importante porque es que el delito campea en nuestro municipio. ¿Cómo es posible que personas con tendencias psicópatas cada día nos causen daño? Porque una persona normal no hace eso. Y entonces, de nosotros como asociación del municipio tendrán todo el apoyo para que se activen todos los protocolos que tengan que ver con la seguridad y hacerle el llamado a todas las autoridades para que rodeen esta iniciativa y que ojalá dé con un feliz término. Según el líder comunal, se busca reunirse con las autoridades del departamento porque existen algunas amenazas contra algunos comunales. Hace poco tuvimos una reunión con el subcomandante, con Bedoya, si mal no estoy, y quedamos que nos reuníamos como asociación porque la verdad es que tenemos unos comunales amenazados, ¿cierto? Y le manifestábamos allí que ignorábamos de verdad de dónde vienen esa cantidad de delitos y quiénes nos están amenazando, si es de la delincuencia común, si es organizada o son los diferentes grupos que operan en nuestro departamento, pero a ciencia cierta no sabemos realmente dónde están llegando esas amenazas y era una de nuestras solicitudes de día y de mis intervenciones.
Aproximadamente 5 comunales están amenazados en el municipio de Arauca y algunos ya cuentan con esquema de seguridad.